Hola amigos, estamos en otro nuevo video más aquí para venir acá a la casa de Choca. ¿Vos mandó Michael a verte porque no había ido a trabajar? ¿Hubieras avisado? ¿Te hubiéramos venido a ayudar nosotros? Yo voy a tu compañero aquí porque no tenía tiempo ella, no lo tenía yo. Ay, ay, ay. ¿No tenía tiempo la joven? No. Pues choca, cloro deberías de echar ahí, mira cómo llega a huevo. En la estufa. En la estufa. Choca, ya que voy a dejar ordenando la cama. Sí, ya lo ordené. Haciendo limpieza. Ya trapeaste vos. Choca, ¿y por qué no había llegado? Porque estás haciendo oficio. Sí, vos. Pues como vos tienes tiempo ahorita ella. Yo no estoy haciendo, vos. ¿Y ahorita qué? Porque estás haciendo limpieza, no llegaste entonces en la mañana a presentarte. ¿Vos choca? ¿Qué? Con tu trasero estoy hablando. Te estoy preguntando que por qué no llegaste a trabajar. ¿Por qué no llegaste a trabajar? Ah, porque tenés que hacer limpieza aquí, tenés que poner la cama como... La corrida no tiene tiempo bonita, por el nene. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer ahorita. Ya ves, seca, y vos decís que Choca no hace oficio, no están diciendo que Choca no hace nada. Pero Choca, ya vos solo aquí, mira, como dijo uno, solo donde pasa tu suegra a barrer, mira, arriba como a tener, mira. Sí, vamos, yo una escalera, hacia aquí a limpie, ven. Con escoba, Choca, así, mira. Si no alcanza la escoba, no alcanza hasta arriba, no es una escalera, solo aquí limpie, ven. Choca, ¿y eso que está arriba qué es? ¿Es qué? Tela de araña. Tela de araña, es peligroso por el niño. Por el nene, todo eso, mira, deberías de botar también, mira, Choca, por algo no estás haciendo trabajar, pero bota eso, vos. Si mira, no llega, mira. Apenas llega, si yo solo aquí limpié, ven. Solo aquí porque aquí ya se veía bastante tela de araña. Aquí, pero bastante hasta él, no llega. ¿Cómo tengo que meter la escalera para botarlo todo? Sí, porque todo eso le cae al nene, es malo, vos. Sí. Falta que descanse, está él. Que descanse el día domingo, voy a botar la escalera al niño de casa y voy a botar todo. Ah, sí, deberías de limpiar una puerta. Mira, y el Brian vino a verte, mira, y te puso a ayudar también a limpiar ahí la estufa. Sí, porque ya la limpió y toda ya de huevo. Yo no he limpiado, no vas a estar ya poniendo ahí, pues. Empezando, vas a hacer limpieza. Y aquí ya es mediodía y no va a trabajar y empezando a hacer limpieza más. Yo creo que acaba de levantarse de Choca. No, le doy un poquito de ropa también. ¿Lavaste ropa entonces, Choca? Sí, porque como te digo, que ya no puede hacerlo. No puede con el nene. Pues Choca, ¿y por qué cargar los calcetines al revés? ¿Por qué cargar los calcetines al revés, Choca? Porque son secretos para las mujeres. Sí que te siguen las mujeres, Choca. Para que brille tu piso, mira, pues, antes de... Primero te desbarres y de ahí echas cloro. Y de con agua y... ¿Me pasa? No, hombre, yo porque ya lo he hecho, queda bien bonito como brilla. No es porque te resbalen, ¿no? Y casi lo vas a dejar ahí con... Aquí entra también, pero como uno entra, uno entra tierra. Entonces, yo te veniste vos, te vas a darme tierra aquí. Buenas vidas también. Yo te voy a otra con calcetines. También en lugar de llevarme con zapatos, entra, ¿no? Pero si ya terminaste, ¿no decís, pues? Sí, pero solo... Como... Va que Choca ese barrio de gallina, donde quiera rasca. Sin casaca, como mira que está trapeado. Lo que pasa es como uno entra o con caites o... Ahorita decir que porque entré yo en tu silla aquí tu piso. Mira, pues barrio allá, dos escobazos. Ahorita va. Choca, esa perra es tuya, ¿no? ¿Cuál? ¿O es la perra la de la Corina? Es la perra muerta del vecino. O es la perra de la Esperanza. Bien, porque ella es tu vecina. Huele tu vecina, Choca. Choca. Que puchica, si se fue a trabajar en otro lado, que en carro la cargan, ¿sí? Pero como... Claro, no, vos, Brian, ¿oye? En carro la cargan, va. Sí, pero la palangana. No pero, la cargan adentro. Pero ella quería andar en carro. No me estés barriendo las... ¿Quién en carro? No me estés barriendo las patas, o que... Pues chocame, vamos a juntar con una viejita. Me las vías solo mandarme bien, ¿no? Te voy a ayudar ahí a hacer algo. ¿A regañarme bien, vos? Sí, mira, al mediodía y todavía no has hecho tu oficio.
¿Qué? Ya a las 6 de la mañana tenía que tener limpio. ¿Ya iba a terminar ya? Ya solo pongo la cama y tenía que limpiar la estufa. Ah, es que dijiste que madrugaste a lavar, dijiste. Sí, Choca, ya vas a olvidar al almuerzo. La ropa ya. Choca, ya va a ser hora de almuerzo, ¿qué nos vas a invitar? ¿Ah? ¿Qué nos vas a invitar al almuerzo? Tomar. ¿Sí? No creo, Choca. ¿Vas a invitar algo o no? Que sea un almuerzo, Choca. Frijoles con huevos. Para que miren, Choca. Para que Choca, no es pura lata. Dice, ahí hay tomate, huevitos, aceite, azúcar, café. Vos, Brian, hacete un poco de café ahorita, vos. Ahí pueden hacer una olla de café si quieren tomar. Hombre, tomar la olla de tomamos. Ay, me vinieron a ver mis amigos. Les voy a meter un yumbo. ¿Qué café a mediodía? Mira, aquí hay porque hay arroz, mire, con frijoles, mire. No van a aceptar, se ven aquí a cocinar. ¿Qué cocine? Esa estufa está bonita, bien servida, ¿sabes por qué? Porque es moderna. Ah. Esta solita de siempre. Ah. Solo le tenés todo el hacer, pensé. Dale. O, no, si no. No, si no. Ese es el. ¿Sabes nada? ¿Ya aprendí? Ah, sí, mira. Dos veces quiere. Qué calidad, ¿verdad? Ah, está bonito. No, una, dos, pero una. Dos veces, pégale. Dos veces hay que pegarle. Choca, ¿no tenés un cuchillo, pues? Sí, Choca, poneme ahí el ventilador, un Choca los dos. Ah, el ventilador que patrona ahorita. ¿Uno queda aquí o allá? De ahí que me llegue el aire, Choca. Ah, vaya. Si nosotros visitas que venimos, va a ponerme a hacer los pisos, ¿sí? Pues sí. Tú vas a decir, ay, vinieron ellos. ¿Ventilador quiere? Vamos a hacer, les voy a hacer sus almuerzos, oye, muchachos. Oye, mi querida quiere que la cocine yo, quiere comida, quiere que cocine yo. No voy a ver mujer usted porque cocine, pues hasta para no, mí para cocinar. No, pero vamos a probar cómo cocinas vos para probar tu comida, Choca. Vos, Choca, ¿y el cuchillo dónde está? No traigan pollo, trajo porque el cuchillo te está pidiendo. Vos, ¿ya limpiaste a Brian? Ya, pero quiero un cuchillo. ¿Qué pollo que quieres? Un pollo negro. ¿Qué es lo mejor? Con sopa de arroz. Calidad, ¿no? Es pollo negro. Dale, ¿verdad? Dale. Mira, pues, mira. Mira, Choca. Esperate, hombre, esperate. Eso deberías de quitarlo, ve por el niño, mira, Choca. Pollo negro. Frijolitos. Cuando vienes tú, ¿sabes? Te voy a dar frijoles porque si no te van a... ¿Qué es eso, Brian? Garrapatas. Chicle de Choca. Cuando vienes Batusa. Madre mía. No te le encanta el pollo, no le vas a chiquear. Ahí me das un poquito. Pero en la cara. No, hombre, si es lo mejor, los frijolitos con huevitos, son ricos. Ah, no, yo hablando lo que es, yo sí como frijoles, pero que ahorita los cosa y ya me los como, pero de 3 días, de 2 días, ¿no? ¿Y cada vez? Pero fíjate que a mí me gusta, como dijo uno, saliendo y comiendo, ahora de 3 días. Bueno, Choca, ¿y al fin que ya terminaste a cierto? Ya terminé ya. ¿Y ahí que ya tienen el sartén, Choca? Ahí quédate, quiero ver. Ah, frijoles volteados con francés. No, hombre, mucho. Puta, Choca, pero mi francés no va a regalar con frijoles. No tenés pan. La panadería sí. Ahorita no hay un palo, mira, Choca. Choca, tenga, vaya a traer, le digo. Sí, ya. Ahí la panadería. Sacan el pan, pero hasta las 4 de la tarde, 3. La casaca, dice que no hay panes. Vos, Choca, sos más agarrado. Vos, Choca, creo que tiene más sangre un cangrejo y un camarón que vos. ¿Quieres café? Café nos quiere dar, vos, mira qué hora somos. Oh, merda. Lugar que diga, muchachos, voy a meter un jumbo para venir a visitarme. ¿Ustedes quieren almuerzo? ¿No tienen las tortillas? ¿Aquí hay un poco más seca para que corte la vida? Ay, dormí. ¿A quién está mandando Choca tortillas? A ver, lo que ni en su casa tortilla, digo, yo compro tortillas, mira. No, bien. Yo tortillo. Pero la verdad te voy a decir yo, para tortillas solo para 3 boquitas no las compro. ¿Quién no para ustedes? ¿No? Ajá, y mi mamá. 4. Pero imagínate, ya a veces como allá y a veces no como. Ah, la Elvira no es cualquier cosa que le haga comer a restaurantes caros, dice. Como dijo, No, Brian, qué puchica, pagato andas ahí. Y no me
quitándole chicle a choca, chuco que viene a dejar ahí, ¿ves? ¿Ya cuando viene bolo lo deja ahí? Que como sientan al nene aquí, pues. Ajá, se puede meter en la boca. Sí, mira, ¿Quién deja tirado el chicle ahí o choca? Coche. Choca. ¿Quién deja tirado los chicles ahí? Mirá, estoy... Choca, ¿quién deja los chicles tirados ahí? Creo que yo. Y todavía te da risa que yo. ¿Qué tal sentás al nene y lo mira a ver, lo va a hueler o algo ahí, se lo mete en la boca? Primero pues, si no quieren cocinar, aquí hay un poco de sal, vean de tortilla, comen con sal. Ay, Dios mío. De veras que a mí me mandaron a decir ustedes que mandara saludos en un video, pero no lo he hecho. Aprovechando que venimos aquí con Choca, lo voy a hacer. Claro. Bueno, yo le voy a mandar saludos a una persona que se llama Alex. A un suscriptor. A un suscriptor. ¿Cómo se llama? Alex. Alex. Y me dijo que lo saludara en un video. Y yo lo que le voy a decir es que gracias por la llamada que me hizo ayer y que Dios lo bendiga donde él está en su trabajo. Por acordarse del grupo. Y que gracias por acordarse de mí, que me mandó un mensajito, pero... ¿Qué me dice? Va, de vos. Ahora esos son los saludos para usted. Yo le iba a ayudar, va. Pero con él, ay de mí, dice ella, la apretada. Que saludos solo a ella. Saludamos ahí, ¿no? Mándale decir algo. Va mándale decir lo que me dijiste ayer. No, va que ofende. Mándale decir lo que me dijiste ayer. Va que ofende ella con. No, va que... no, usted ofende con sus palabras. Qué bueno que va a ir para mí, dice. No. La bien apretada y solo. No, yo le voy. Yo le voy a. No, yo le voy. Ponete ahí, Brian. Brian, acá. Mire, en este video, Alex, si va a escuchar este video, que venimos aquí en la casa de Choca, pero se atacaron estos temas. El que está cantineando, usted, Alex, es el Brian. El Brian le ayuda a la Elvira a mandarle los mensajes. No, porque no se le fueron. No. Y otra Alex que le voy a decir a ti, Brian, que está celoso porque dice que. No me mandes solo saludos, que nos mande algo ahí para algún almuerzo. Las remesas, pues. Y a mí la verdad no sabía que lo pidas que Brian, porque... No, pero si él tiene bondad de regalarme un para un almuerzo, ir a campero. Ah, no hay nada chucho conmigo. Vaya, eso se lo va a hacer para mí, con ustedes, ¿no? No, pero como yo soy el hermano de Elvira, vos. El cuñado también merece un... del chompipe. Bueno, muchachos, entonces ya le mandaron saludos a Alex. Pues si él se compadece de nosotros, mandaron para un almuerzo, pues se lo aceptamos. Ahora si no, pues él dirá, van, pero ya que va a ser cuñado, pues ahí se acuerda de un... Para un mi almuerzo ahí. ¿Cuál es tu cuñado? No, y también ahí se acuerda de... ¿De qué? La cute también, del porque chompipe. No, porque yo le voy a decir que si me va a mandar a regalar solo para mí, para ustedes, no. Que cuando ya me. Para regalar solo me voy a estar enojado yo. ¿Cómo que va a sufrir la Elvira, babón? Y ya va a venir a verla. ¿Sabes qué es un cute? Vamos a ver. ¿Sabes qué es un cute, vos? Ni siquiera $300 que me mande como él, cuñado, y solo 300, ¿querés? Ya no te vas a estar ir a la. No, si no, mira, pues yo ahorita le voy a decir que si él quiere algo conmigo, pues que me mande algo para ir a comer a la playa de la playa. Ah, me llega, lo lleva. Yo no se limita a usted, pero que él me mande un billete. Entonces ahí sí estamos, caritamos. Ahí sí la apoyamos. No hay nada chulo, por favor. Bueno, no hay más que decir. Vamos a dejar este video hasta acá y nos miramos hasta la próxima. Y se me cuida.